Si educamos para ver la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Por eso hoy, en Guerreras Transformando, nos acompaña una mujer que nos hablará sobre la importancia de crear una sociedad que garantice el respeto a todas las personas que la integran. Yo soy Kelly Palacios, vamos a conocerla. Nurit López Castorena nació el 21 de octubre de 1977 en Chilpancingo, Guerrero. Es licenciada en educación primaria. También tiene una licenciatura en Derecho y es maestra en Ciencias de la Educación. Un acontecimiento importante en su vida, sin duda, fue el nacimiento de su segunda hija, quien tuvo que enfrentarse a las dificultades sociales para ejercer con plenitud sus derechos. Por ello, creó la asociación civil Nikki House, donde se encarga de atender a niños y adolescentes con discapacidad a un ritmo adecuado para cada alumno. Nicole ha sido la inspiración de Nurit, quien lucha todos los días para que la inclusión se viva de manera plena algún día. Me da mucho gusto estar aquí con una mujer que nos viene a hablar sobre la importancia de lograr una verdadera inclusión en la sociedad. Nurit López Castorena, bienvenida al programa. Muchas gracias, Kelly. Estoy muy contenta y agradecida por este espacio, por darnos la oportunidad de ser portavoces de muchas personas que trabajamos por la inclusión educativa. Bueno, yo soy de aquí de Chilpancingo, oriunda de aquí, del estado de Guerrero, hija de pues mi papá era de Ometepec, mi mamá de Iguala, entonces pues guerrerenses de toda la vida. Yo de Chilpancingo, mi familia pues se ha dedicado al periodismo, a la locución, fueron los pioneros de la locución y el periodismo aquí en Guerrero, y bueno, siempre se me ha llamado mucho la atención el trabajo comunitario y en pro de grupos vulnerables. Estudié en la normal para maestra de educación primaria, estudié la licenciatura en Derecho aquí también, y más adelante me fui a vivir a Guadalajara. Estuve ya 10 años trabajando para el sector educativo de la Secretaría de Educación Jalisco, y estuve trabajando ya 10 años, y hace precisamente unos años que regresé aquí a mi pueblo natal, y bueno, trabajando desde aquí ahora. Y bueno, soy maestra, en este momento estoy frente a grupos, soy maestra de una escuela pública, una escuela primaria en la comunidad de Petaquillas, y aparte puse una asociación civil hace unos años que se enfocaba precisamente en trabajar para aquellos pequeños con discapacidad y poderlos incluir en las escuelas públicas y privadas. Este trabajo lo vine haciendo a raíz del nacimiento de mi hija. Tengo dos hijas, Jennifer de 22 años, ella vive en Tijuana, y Nicole de 16 años, ella tiene síndrome de Down, ella está estudiando tercero de secundaria, y es por quien inicio todo este trabajo de la labor de Nikki House. Mira, pues al momento de que ella nace, pues la situación fue muy dura, muy difícil. Es un momento bastante fuerte. Yo en el momento, es que es horrible, eso es lo peor que me pasó, pero es muy fuerte. Tiene yo 28 años, estás muy joven, no tenías, médicamente te dicen que pues las personas que tienen un hijo especial o con discapacidad tienen una enfermedad anterior, o son drogadictos, o ya tienen alguna genética. Yo siempre lo he dicho, mi hija no es un pecado, no es, veo más, soy muy creyente, entonces yo decía, veo más a Dios más clarito en ella que si hubiera tenido cualquier otro hijo, ¿no? Entonces, es parte de lo que tratas de sensibilizar, te enfrentas a muchas cosas, ahorita en la adolescencia, la cuestión de la sexualidad, tienes que aprender a manejarla para que los demás puedan entender que biológicamente el cuerpo de cualquier chico con discapacidad funciona de manera normal. En ellos sucede lo mismo, ellos tienen intacto esas funciones biológicas. Esa necesidad que yo he tenido por que Nicole esté incluida en una escuela regular tiene sus costos, pagas un precio muy alto, pero del que creo y estoy totalmente confiada en que vale la pena. Como niña, para Nicole fue muy, muy fácil integrarla, porque te hablo de niña muy pequeña, o sea, todo el kinder es muy fácil integrarla porque los niños son muy sanos, son muy, no se dan cuenta de una diferencia de otro compañerito. En la primaria un poquito se empiezan a dar cuenta porque es donde hay el despunte del aprendizaje. Ya todos los niños leen en tercero, en cuarto, y ella todavía no leía. Entonces, ahí es donde ellos, los mismos niños, se empiezan a dar cuenta que el compañerito no sabe, que hay algo raro, que su lenguaje no es como que muy fluido. Pero
hasta ahí yo creo que no es una discriminación, es parte natural, ¿no? Tú te das cuenta que alguien puede o no puede hacer cierta cosa. Pero donde yo ya noté que había un poco más de rechazo, de discriminación, de prejuicios, es ahora en la etapa de adolescencia, que es en la que está pasando Nicole. Esa parte es otra historia, que es parte de la inclusión social y en donde estamos involucrados los padres de familia pues al 100%. No somos quienes hacemos y quienes educamos a hijos libres o hijos esclavos o hijos inclusivos o hijos prejuiciosos, ¿no? Entonces, ese es, como vamos a llamarle, el punto y el meollo de lo que hasta ahorita yo he tratado de ir observando. Cuando yo empecé a estudiar la normal, había la opción de poder escoger entre educación especial o primaria o secundaria. Entonces, pues yo decía, la que sea, pero no educación especial. Pero como que no me gusta. Y había compañeras que lo hicieron y ay, no, es que es bien bonito trabajar con niños con discapacidad, pero para mí no lo era. No era algo que me llamara la atención porque yo decía, pues es que es algo que no es para mí, ¿no? Y en Guadalajara es donde nace mi primera hija, mi segunda hija después, que es Nicole. Nicole es quien tiene síndrome de Down. Y es que yo me empiezo entonces a empapar de lo que es cómo enseñarles a chicos a lograr tener las mismas oportunidades, porque tienen oportunidades y es un derecho para ellos educarlos y tener acceso a la educación. Entonces yo me empiezo a empapar en estos temas, en cómo hacerlo más fácil para ellos. Y el ejemplo que yo tenía era con mi hija. Yo veía la necesidad que ella tenía de querer leer, de querer pintar, pero todo es tan rápido y todo es tan marcado por los programas de estudio que decimos, el niño de 4 años ya debe de estar dibujando muy bien, el niño de 5 años ya debe saber leer. Entonces, todas esas prisas que te va llevando el mismo sistema hacen que nuestros chicos, que ya de por sí tienen algunas barreras o retos, pues se vean todavía más retrasados en este proceso. Cuando ellos, con un buen ritmo y a su proceso y a su forma de aprendizaje, pueden acceder y pueden lograr incluso cosas que antes no imaginábamos. Bueno, Nikki House nace ante la necesidad que yo tuve de aceptación de mi hija, que pudiera estar incluida en una escuela regular. Hay escuelas para niños especiales, específica, que son los centros de atención múltiple, y ahí van puros niños, bebés o adolescentes con discapacidad. Pero yo veía que mi hija, o yo quería que mi hija estuviera incluida pues en el mundo real, ¿no? Ese fue más que nada la necesidad de crear un espacio en donde conviviera mi hija con otros jovencitos, niños, porque estaba muy pequeña, y también yo conocer a otras familias. Y otras familias que también se sintieran que pues no estamos solas, ¿no? Porque siempre eso es lo que sentimos, todos los grupos vulnerables sentimos eso, que somos solos contra el mundo, y no, te vas dando cuenta en el camino que muchas personas estamos en el mismo camino y no la estamos pasando a veces nada bien, pero te das cuenta que alguien más ya logró subir un peldañito más. Es un derecho para cualquier niño estudiar y estar incluido, pero también no nada más que aceptar al alumno y tenerlo ahí en el salón, sino también cómo poder enseñarle, cómo poder lograr que él participe y se sienta parte de un grupo. Entonces, y no aislarlos. Entonces, ese fue más que nada el trabajo que hicimos en Nikki House y que, bueno, seguimos haciendo porque es algo que no se termina. Eso es lo que yo empecé a capacitarme, a prepararme, porque incluso los mismos chicos que tienen la misma situación o la misma condición, entre ellos son muy distintos. No todos los chicos con síndrome de Down son igual. Y es lo que yo quise siempre trabajar. Escribí muchos artículos sobre ese tema de discapacidad a nivel internacional también, en donde yo me daba cuenta de la diferencia de los mismos. Podía haber 5 chicos con síndrome de Down de la misma edad y en la misma escuela, y cada quien tiene su personalidad. No son chicos con síndrome de Down. Era Nicole, Fernando, Carlos. Y así es como siempre he querido que se vea a las otras personas que tienen algún reto, pero simplemente que les den la oportunidad de demostrar lo que pueden, porque pueden muchas cosas, logran muchas cosas, y hasta que aprendes a vivir con la discapacidad de una manera digna. Los aprendizajes más importantes son a raíz del nacimiento de mi hija. Todo lo que sabía yo antes dio un giro total. A raíz de su nacimiento yo sigo aprendiendo, porque cada día que vamos creciendo juntas aprendes cosas muy distintas, conoces a personas maravillosas también en este camino que no las hubieras encontrado de otra forma, y es algo que a mí me
me tiene muy feliz porque sé que no estoy sola y que la gente que está en este mismo camino en el que voy yo es gente que realmente ha logrado entender el porqué el hijo que tenemos. Lo que nos toca a los papás es demostrar lo que nuestro hijo puede hacer. A todos nos toca una parte de trabajo, y yo mucho lo platicaba también con los papás que muchas veces la discapacidad llega a ellos y lo aprovechan de una manera lucrativa. El gobierno o las demás personas nos van a tratar como nosotros queremos que nos traten. Si queremos dar lástima, pues es muy sencillo, es mucho más fácil dar lástima que sorprender y que te admiren, ¿no? Lo principal es que el gobierno pueda tener a gente sensible dentro de su equipo, precisamente implementar espacios pensados en ellos, capacitar a personas que estén en esos espacios para poder atenderlos, el acceso a una vida digna, porque son guerrerenses también y son también parte de nuestra comunidad. Inclusión es que los hagas parte de lo que tú estás viviendo, no que hagas aparte algo para ellos, sino no existen otros, somos todos. Ahora que tenemos a una gobernadora que es mujer, creo que esto debe ser más sensible y se ve que es todavía más sensible, que no sean las instituciones tan bonitas que sean nada más de adorno, sino que realmente sí se les atienda, sí se les escuche, porque también forman parte de la sociedad. No habría una sociedad perfecta, no sería feliz. Mira, yo creo que como sociedad tenemos que empezar por ver al vecino, ver al de al lado, ver a mi familia. Estoy segura que todos en casa tenemos a una persona con alguna situación, ya sea un tío lejano, un primo lejano, todos, porque la discapacidad está en todos los estratos sociales, en cada hogar hay una persona con discapacidad que ha sido olvidada, estoy segura de eso. Entonces creo que lo principal es entender que como seres humanos estamos, la línea entre la discapacidad y la capacidad es muy delgadita, y que de un momento a otro puedes pasar de ser una persona en perfectas condiciones motrices o intelectuales a pasar a ser una persona con discapacidad. Eso es entender un poquito lo cerquita que podemos estar de estar del otro lado. Entonces es más fácil empezar a ser empático. Pues no, agradecerte a ti, Kelly, al equipo de trabajo por esta iniciativa de que podamos visualizar a las personas y a las mujeres, sobre todo, que estamos haciendo algo, aunque sea muy pequeño, pero que queremos cambiar el mundo para bien. Y lo queremos cambiar no para nosotros, porque nosotros vamos ya de salida, ¿no? Pero sí para aquellos que vienen. Y como te lo dije, ahorita tal vez yo esté trabajando por Nicole y 20 niños más, pero eso yo sé que está cambiando la vida, tal vez de otros 20. Y así es como se reproducen las buenas acciones. Entonces, eso es lo que queremos hacer, y agradezco que nos den este espacio, porque quiero pensar que estoy hablando por muchas mamás, por muchas maestras también que trabajamos con nuestros alumnos con alguna situación y sabemos de lo bonito y las buenas experiencias que tenemos de ellos. Agradecerles, esperar que esto no termine nada más en plática, sino que germine una semillita, pues podamos sembrar nosotros en los corazones de otras personas y que podamos lograr ser pues el primer estado inclusivo de verdad, porque aún no lo hay. Entonces creo que Guerrero lo puede hacer. Bueno, pues yo me despido y agradezco mucho este espacio. Mi mensaje para todos los papás de algún chico con discapacidad y aquellos otros papás que aún están por saberlo y que va a llegar algún bebé a su casa, que yo espero de mucho corazón que nuestros hijos causen más alegría que dolor cuando ellos lleguen, que podamos ser una sociedad empática, que trabajemos en ello día a día, porque no cuesta nada. La felicidad no tiene precio realmente. Entonces yo quisiera ver que las miradas hacia las personas con alguna situación de discapacidad fueran de tolerancia, de admiración, de empatía, no de lástima, no de miedo, no de coraje. Y yo sí les digo a los papás que no están solos, no estamos solos en este camino, somos muchos los papás y muchas las personas que estamos queriendo cambiar esa visión hacia la discapacidad, hacia nuestros hijos. A mis compañeros maestros, pues decirles que sigan abriendo los espacios de sus escuelas, de sus salones, no rechacemos a nuestros alumnos con alguna condición, porque créanme que el mejor aprendizaje va a ser de ellos hacia nosotros. Gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Soy Kelly Palacios, esto fue Guerreras Transformando y los espero la siguiente semana.